Ricardo, me la copia de la iglesia. Como que tú vienes a Matisa, a Kerio, pues vale lindas cuando cane calla, que vos a Wicha, bueno, que saca, que me leído cuando tenga ya, y que la cuyana. Acá un poco a Kerio, hay una pacha de caja, un majú y sus instantes, y como a Saturno, maíz, y toca de Cataina. Hay cuatro acá, un jihuaki, un panorama, que es el jaite, este paisaje, igual jihuaki. Hay cuatro turismo acá, un sitio de palco, ¿verdad? Hay como a tu una negajo, un instante de carácter, así que chumán, pues que ando por acá. Hermanos presentes, hermano honorable, hermano Fernando Bandacuni, hermano asambleísta departamental, hermanos del ministerio, viceministros, hermanos de Tupac, Bertolina, todos hermanos. Me alegra que hayan pasado en nuestro cañón de Chuatera, de nuestro municipio. Es muy lindo que ustedes, nosotros, llevemos adelante nuestro turismo. Vamos a mostrar aquí lo poco que tenemos, ¿no? Tenemos escrito también en varias, este también ya estamos redactado. Es un patrimonio municipal, esto, lo que es el cañón de Chuatera. Bueno, vamos a empezar con lo que es el Huaricunca. Aquí vemos nuestro majestuoso Huaricunca, lo que parecido a la figura del Huari, ¿no? Con un cuello como del Huaricunca, del cuello, ¿no? Ese es el Huaricunca. Ese es un lugar atractivo a nivel nacional, a nivel mundial, que ya está conocido esto, nuestro Huaricunca. Es nuestro cañón de Chuacari, es un sagrado cañón, que es muy valioso en sí, en nuestras creencias tradicionales. Por ejemplo, acá también te vamos a pasar a otro lado, que es la iglesia, que también mostramos acá, es un rajo que es formado. Si bien vemos de esta parte, es parecido exactamente a la iglesia. Bueno, es por eso lo decimos nosotros que es la iglesia. Eso se conoce desde antes, yo que era pequeño, desde ahí siempre los abuelos, los papás siempre nos dicen que es la iglesia, ¿no? Entonces, ese es un... tiene un poder también, que también se pide para la salud, para el bienestar del matrimonio, todo eso, ¿no? Tiene un significado esto, ¿no? Va a ser magnífico llevarlo esto adelante en nuestros lugares turísticos, atractivos turísticos de nuestro municipio. Es verdad que vamos a hacer conocer, tal vez con este vamos a reiniciar con nuestro honorable, vamos a ya redactar ya a más detalle, este es lo que tenemos, el Huaricunca, la iglesia. También tenemos acá, a este lado, tenemos una comunidad que es Jucumarca. Los jucos, ¿no? Las lechuzas, ¿no? Los estos que decimos, por aquí siempre están, ¿no? Por eso se le llama Huari, Jucumarino, Jucumarca. Es nuestra comunidad que está aquí encima. Justamente en este cerro ahí está una comunidad que vive, debe tener un habitante de unos de 80 a 100 habitantes debe tener ahí. Ahí tenemos escuelita también. A este lado también, este Huaricunca está al lado de nuestra comunidad, lo que es Uni, lo que es Uni. Lo que es Chuyo, de este río tenemos lo que es el Chaqueiri, ahí vamos a ir mostrando a medida que vamos a ir bajando. Pero me alegra mucho, hermano Fernando Bandacuni, honorable, hermanos presentes todos, que llevamos esto adelante, nuestro turismo. Vamos a ir sacando esto, vamos a ir empezando, tal vez sacando las rutas turísticas, formando espacios para, tal vez para descansar, para llamar nuestro, para atraer a los turistas, ¿no? A nivel nacional. Ya, hermanos, yo creo que podemos ir bajando abajo, vamos a ir a conocer lo que es el Chaqueiri también. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama de acá? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Waldo Quispe Chura. Soy de la comunidad de Chuyo Uxani, del municipio de Palca. Guía local, diríamos. Sí, estamos ahí, estamos prestando. Un gusto. Gracias, hermano.